Entonces, hemos presentado la denuncia respectiva al señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Le hemos hecho conocer de estas inconsistencias que pueden ser o errores técnicos o, como en el caso que estamos viendo acá, errores, entre comillas, humanos, lo cual nos llama profundamente la atención. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le hemos mencionado al señor presidente del Consejo Nacional Electoral nuestra profunda preocupación frente al anuncio realizado por él, ya que él es el juez, él es el contralor de las elecciones, el contralor oficial, formal, el juez formal de las elecciones 2017 en el Ecuador. Él no es empresa de Exipol y por lo tanto no tiene ninguna potestad para hacer expresiones en el sentido tanto de generar opiniones alrededor de tendencias que se han marcado y determinar si es que efectivamente se gana en primera vuelta o hay segunda vuelta. Desde nuestra perspectiva, más allá de que si existiera segunda vuelta, vamos a ir a hacer campaña y vamos seguro a ganar esas elecciones, para nosotros es fundamental que se respete la institucionalidad del Ecuador.